Ya habíamos comentado la semana pasada que a Kika, la amiga de Yailin, le estaban dando hasta con el cubo del agua. Cuando te refieres a Kika, es la morena que está atrás, mi amor, que salió una vez comiéndose un queso, un pan con queso. ¿Cómo le podemos decir cariñosamente? Omicron, mi amor. Omicron, del grupo de amigas de Yailin, la de atrás, la morena, el bagre, mi vida, en estos días estuvimos acabándola porque ella se hizo un tatuaje que decía Yailin. Y nosotros, ¡qué lambona es esa morena! No, también mira, podría ser por exceso de amor, porque pitoniza. Si yo me hago un tatuaje que diga pito, yo puedo decir tu nombre real. No, amor. Me cague a piso, por favor. Un ejemplo, si tú te pones un tatuaje que diga pitoniza, yo diría, ay, mira qué chulo. Si yo me hago un tatuaje aquí que diga, déjame ver, more. Ay, la pito. ¿Qué significa eso? Mi vida, yo hasta yo te lo firmo. ¿Tú quieres decir que son íntimas, íntimas? No, 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 íntimas amigas, mi amor. Claro, la zona del cuerpo donde te haga el tatuaje denota la calidad y el tipo de amistad que tú tengas. Pero en el caso de nuestra amiga Kika, mi amor, se hizo el tatuaje de Yailin. Uno la criticó porque decía que era una lambona. Míralo ahí, mi amor. ¿En el brazo eso es? ¿Es el brazo o la canilla? No, el brazo. Es el brazo, porque es un t-shirt, creo yo. Yo estoy confundido. Es tan flaca que yo no sé si es la pata no, o el porque brazo, mira, ella está sentada en un mueble y tiene la mano así, como en el mueble. En el mueble. Ajá. La mano entonces, en el mueble. Mi vida, está bien ahí, tú sabes. Sí, está bien. Entonces, si ¿sí ese tatuaje es porque Yailin se acaba recién de casar con un multimillonario o porque quiere demasiado a su mejor amiga? Mi vida, eso es simplemente que ahora, es una lambona de Yailin. Ahora, yo veo en la anterior foto de que cuando se estira la foto, Yailin, pero veo a Yailin con la lengua afuera. Como que hay una intención. No, de hecho, la publicación que puso Yailin era una dedicatoria que Kika es mi alma gemela. Ok. Yailin hace más de un año o un poco menos de un año se había hecho el tatuaje de Kika. ¿Cómo? También. ¿Cómo? Sí. O sea que quien empezó lambiendo en dado caso fue Yailin. ¿Y tú tienes el tatuaje donde sí, dice? Sí, mira. Ahí está. Ahí le va. Acércamelo un poco acércalo, más. Acércalo. Mira, ahí, ¿qué Kika dice ahí? Póngalo aquí atrás, que tengo, no tengo claramente Kika y dos corazones. Ahí dice, eso no es una marca de chocolate, Kika. No, amor. Es el nombre del Omicron, Kika. Qué amistad tan linda. Pito, tú nunca te has tatuado mi nombre. Mi vida, pero es que tú y yo somos amistad solamente de aquí. Y tiene que decírselo así a la claro gente. Que sí, mi vida. ¿Quién va a estar tatuando el nombre de Ali David? Tú te estás volviendo loco, pájaro de pero diablo. Pero ponte Ali aunque sea. Ningún Ali, nada. Ali. Nada, mi vida. Entonces significa que aquí también estamos, mi amor, rectificando la noticia. Dijimos que Kika era lambona. Pues no, mi amor. Ellas dos son amigas. Porque no estamos rectificando amigas. Nada. Que yo ayer no tenía oficio y me puse a buscar fotos para abajo. Sí. Y yo le di ese Instagram. Para abajo. Hasta que encontré esa pero vaina. Ok, señores. Cae conmigo, amor. Nuestra amiga Yailin se hace el tatuaje de Kika hace un año. Exacto. ¿Y por qué la maldita morena no se hizo el tatuaje de una vez? ¡Esperó un año después! Porque no la quería tanto, la quiso más cuando se casó con Anuel. ¡Linda! Me pasó como la perversa que se hizo el primero el tatuaje, imagínate tú. Ah, tú ves, ahora hay que decir, ¡coño! ¡Qué fuerte! ¡Kika! Después de un año. ¡Joseando tu visa! ¡Joseando que te lleven siempre! ¡Eres el diablo, Kika! Si tú te metes en amores con un tigre con mucho cuarto, yo te querré mucho más, mi pito. Vida, claro. Pero si tú te metes en amores con un tigre, yo no me pongo el tatuaje ahí, yo me lo pongo aquí en el pecho. En el pecho. Y digo a Ali David. Ah, está bien. Sí. Ali David te amo. Yo quisiera una amistad tan linda como esa. Pon la fotografía de nuevo y digo, ¿por qué? Porque fue la única que fue a la celebración, ni siquiera fue a la fiesta. Porque a la boda nada más estaba Santiago Matías. Bueno, en el guionista de todo. Eso no fue una novela, me parece una boda real y verdadera. More, el guionista de todo eso fue tu jefa. Tu jefa. Ahora, el papel anterior, ese es otro cuento. Te lo diré en backstage. More, conociendo backstage. Yo lo lambona que tú eres, ahorita tienes tú el tatuaje de Alofoca en alguna parte del cuerpo. ¿Qué? Nabil tiene el logo que es como un triángulo de cositas de Alofoca y yo me lo puedo hacer también. Señor. Aquí. En la parte trasera. Sí, en el huesito de la felicidad. Recuerda que todo eso está hecho. Si te pinchan, more capaz de salirte por ahí. El silicón. La envidia no mata, pero mortifica. Sí. Felicidades a esta amistad tan bonita. Cabe acotar que Yailin actualmente está en Europa con Anuel y que se van a llevar a la mamá. ¿Cómo? ¿También? ¿A la mamá? A la mamá de Yailin. Ay, pero está chulo que él viaje con su mamá. Claro, more, porque si yo me voy de viaje y me llevo a la mamá, significa que estamos bien acompañados. Estamos bien acompañados. Ella va a viajar con su mamá. Él ya viajó con la mamá hace rato también. Bueno, porque tú sabes que después viene entonces la visa para Estados Unidos. Esto va a ser un viaje familiar entonces. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá.